Con mucho éxito se cumplió el concurso provincial de oratoria sobre el tema Ideas políticas y educativas del Libertador Simón Bolívar, organizado por el gobierno municipal de Piñas, dirigido por el alcalde Josep Cueva González, resultando como triunfadores, en primer lugar, Belén Carolina Nieto, del Colegio Sara Serrano de Maridueña de Huaquillas. En segundo lugar, Stephanie Michelle García Corella, del Instituto Tecnológico Superior Huaquillas. Y en tercer lugar, Angie Mabel Pesantes Morales, del Colegio Carmen Mora de Encalada de Pasaje. El gobierno municipal de Piñas siempre está interesado en estimular la llama encendida de la cultura para iluminar los derroteros hacia mejores días de nuestros niños, de nuestra juventud y de todos. Durante nuestra administración hemos organizado distintas actividades culturales. En este mismo Salón de la Democracia se realizó el primer Congreso de la Cultura Orense, que contó con la participación de delegaciones de la mayoría de los 14 cantones de la geografía provincial. Realmente, después de este acontecimiento, hemos auspiciado publicaciones de obras literarias, hemos organizado permanentemente concursos sobre las distintas expresiones culturales, como oratoria, declamación, libro leído, canto. Se realizó la primera película con actores piñacienses, dirigida por piñacienses y proyectada a nivel cantonal, provincial, nacional y en festivales internacionales. Exposiciones de pintura, de escultura, de fotografía y de muchos otros expresiones de la cultura de nuestro pueblo. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo del alcalde. Se cumplió en el Salón de la Ciudad a partir de las 10 horas con la participación de estudiantes de los distintos colegios de la provincia, con intervenciones que fueron aplaudidas por la concurrencia, resaltando la profundidad en el análisis del pensamiento y las acciones de Bolívar como ser humano, estadista, guerrero, patriota, político, escritor, periodista, educador y como visionario en la creación de una nueva sociedad justa, libre e independiente, especialmente en el continente americano. En las intervenciones se hizo referencia a las ideas principales del Libertador expuestas en sus discursos y proclamas, especialmente el mensaje pronunciado por Bolívar en Angostura en la sesión del Consejo de Estado celebrada el 1 de octubre de 1818. Es decir, los participantes indistintamente demostraron haberse preocupado en la investigación sobre el análisis de tan importante tema. El jurado calificador, integrado por los sociólogos Clodoveo Astudillo Samaniego, José Montero Rodríguez y el periodista y educador Voltaire Medina Orellana, tuvo un difícil trabajo, porque la mayoría de las intervenciones fueron de contenido elocuente, resaltando la brillantez de los tres triunfadores, y por lo mismo el veredicto fue aceptado por todos sin cuestionamientos de ninguna naturaleza. Se premió a los tres primeros lugares con un estímulo económico de 300, 200 y $100 respectivamente, una estatuilla y un lote de 5 libros donados por la Casa de la Cultura. Asimismo, se entregó un certificado de participación a todos los concursantes. En el intermedio, participó la Orquesta de Cámara del Gobierno Municipal y como invitada tuvo destacada y emotiva participación la niña Paula Andrea Elizalde Bejarano de la Unidad Educativa 8 de Noviembre, que obtuvo el segundo lugar en el concurso de declamación desarrollado por el gobierno municipal el martes 20 de agosto. También intervino el licenciado Hugo Espinosa Versosa. El grupo de protocolo del Colegio Leovigildo Loaiza, como siempre, tuvo una gran participación. El agradecimiento estuvo a cargo de la concejala licenciada Norma Moreno Ochoa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura y coordinadora del evento.